Entonces el zorro le dijo al principito: si me domesticas, seremos el uno para el otro. Seré para ti único en el mundo. Y serás para mí único en el mundo. ¿Pero por qué el zorro quería eso? Porque el zorro se quería ser amigo del principito. ¿Y por qué? Porque el zorro estaba solo y se dio cuenta que el principito también estaba solo. Sí, que el principito esté solo está bien, porque venía de otro planeta. Pero el zorro no vivía acá. ¿No había más zorros? Sí, pero él se sentía solo, aunque hubiese un montón de zorros que lo rodeaban. ¿Pero por qué se sentía solo? Porque a veces uno puede estar rodeado de gente y sentirse solo. O al revés, puede estar con una sola persona, o hasta con nadie, y no sentirse solo. Yo, cuando estoy con nadie, también me siento muy sola. Pero vos no tenés por qué sentirte sola. Porque aunque no estemos todo el tiempo con vos, Belén y yo siempre estamos. Tenés razón. Y mi mamita también está siempre. Aunque esté arriba del cielo, ella siempre está. Claro, mi amor. ¿Hola? Hola. ¡Hola, Belly! ¡Hola, mi ángel! ¡Hola, hola! ¡Uy! ¡Por fin! ¿Por fin qué? Por fin estás alegre. Porque hace unos días estabas con una cara... Tienes razón, es verdad. Estoy contenta. ¿Belly? ¿Qué? A vos. ¿Alguien te domesticó? Ah, vos decís como el zorro al principito. Sí. Y no sé. A ver, pará, déjame pensarlo. No te hagas la que lo tenés que pensar. Si ya sabemos quién te domesticó. Sí, un principito de ojos azules, medio pelito largo. Y que el nombre empieza con... ¡Basta, a... basta, basta! ¿Escuchás? Y sí, hasta Sol se da cuenta, sos re obvia. Bueno, yo me voy a ver la tele. ¡Perfecto! ¡Wup! ¡Chao, nos vemos! ¡Chao! 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 Bueno, ¿y? Me fue bien. ¿Ramiro dijo que sí? No, pero dijo que lo iba a pensar. Eso quiere decir que va a aflojar. ¡Ojalá, Clara! ¡Ojalá! Sí, va, se va. Se te va a dar.